E aí, gurizada, tudo bem? Hoje estou aqui para mais um vídeo de espanhol. E eu peguei um trechinho, alguns trechinhos, né, de vídeo, que eu já deixando bem claro que eu não tenho os direitos autorais disso aqui, eu só tô demonstrando para vocês, porque vocês queriam muito ver a diferença. Eu acho que melhor do que eu falar da diferença, principalmente da Espanha, que eu não sou especialista nem nada do sotaque, do jeito que eles falam, aquele corazón e tal. Então, acho que é melhor vocês verem. Então, primeiro vamos ver alguns trechos de filme e de vídeo que eu peguei na internet e tal, com sotaque argentino. Principalmente da região de Buenos Aires, ok? Vamos lá! Hola, ¿todo bien? Bueno, espero que sí. Así que, boludo, presta atención. Te sugiero que mires películas argentinas, que escuches música argentina, pero lo mejor que puedes hacer es hablar con gente realmente argentina. Hay una página que se llama Interpals, que bueno, ahí puedes conocer gente de todo el mundo. Primero que nada, tienes que pensar en el tono de ponerle los italianos. ¿Viste el tema del dólar? Es complicado, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Me mataste! Segundo, tienes que incorporar más o menos un par de palabras y dichos. ¡Posta! ¡Sos un grosso, boludo! Hablar con las manos también, hablar así como: ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¿Viste que estás loco? ¡Vamos, boludo! ¡Vamos! ¡Sí! Hablan con las manos. Vení, vení, vení. Vení acá, que te quiero decir algo. ¿Me das un cortado? ¿Un cortado, por favor? La cuenta. ¿Qué onda? En Argentina, como en otros países, utilizamos expresiones que habitualmente lo usamos como costumbre, de manera que cada país tendrá su forma de hablar o de expresarse. Pero los argentinos a la hora de comunicarnos tenemos muchas ventajas. ¿Cuáles? Se preguntarán. Que simplificamos todas las cosas. Pongamos un ejemplo. En vez de decir, ¿podría usted hacerme el favor de pasarme ese lápiz? Diríamos, che, ¿me pasás ese lápiz? Ojos. No hay ningún festejo, nada. Lo que pensamos con los chicos es de festejarte a la vuelta de la gira. ¿Te enojas? Porque estamos con muchas cosas, estamos cansados todos. Claro. Sí, con todo esto de la gira es difícil. No te importa, ¿no? No me importa porque sé que todo esto es una sorpresa y que me están tratando de hacer caer en el juego, pero en realidad vamos a festejar, ¿o no? Vieja hija de puta. ¿Ya tenés hermanos? Sí, tengo hermanos. ¿Qué varón o mujer? Mujer, tengo una hermana mujer. ¿Por qué? Vos, tu amiga, alguien tiene una hermana mujer, vamos a tener una coincidencia grosa. Ahora mismo va a pasar algo intenso. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No te parece? ¿Una coincidencia de la concha de la lora? ¿Cuál es tu idea? ¿Internarme? Ah, ya, tenés cuidado. No, no. Tres palabras, tenso. Son tres palabras. Me, una, quiero, dos, separar, tres. Sí, un gran Manchester sin Rooney, ¿eh? Lo vamos a ver en un rato. Y me parece que me voy a pelear con el señor Elber Galarga. No, ahí se hace el gracioso. Y entró. La hiciste muy bien, la hiciste muy bien. Andy Arteaga. Pero te ganaron una, la verdad, la hizo muy bien. Te felicito. Y agora vamos ver um trecho de vídeo, filme, enfim, com sotaque da Espanha. O principal da Espanha, tá? Vamos lá? Hola, amigos. Estoy aquí para daros algunas pistas para que vuestro español suene más acorde al patrón ibérico, porque veo que hay mucha gente interesada en ese tema. Como todos sabéis, la principal característica del español ibérico es la diferenciación entre el fonema Z y el fonema S. No es lo mismo casa, la casa donde vives, y caza, de cazar, cazar el oso. De acuerdo, entonces, ante la grafía Z con la A, la O o la U, utilizaremos el fonema Z, es decir, zapato, zozobra, zurrón. Y con el fonema C, con la E o la I, también utilizaremos el fonema Z, es decir, cereza, cimiento. Cuarto, comenzaban a llegar los corredores al control de firma, como decíamos, con bastante calor. Primero, en publicar un tratado legal, el Codex Euricianus, que sirvió precisamente para regular y unificar las distintas leyes en el territorio que hoy conocemos como Península Ibérica. Los siguientes reyes visigodos mantuvieron en mayor o menor medida su legado, hasta la invasión de las tropas musulmanas que accedieron a la península desde el norte de África en tiempos del rey Rodrigo. Bien, ya estamos aquí y ya no paramos hasta el final del programa. Estuvo bien el rey con Chávez, ¿eh? ¿Lo visteis o no? De todos modos, viendo el tono, a mí me preocuparía a veces ser la infanta Leonor, francamente. Sí, no me quiero imaginar a la pobre infanta Leonor el día que los príncipes la lleven a casa de los abuelos. Bueno, la niña abre la boca. ¿Te quieres callar? Que estoy escuchando a Jiménez los Santos. Sabía que estabas en Londres. Quería llamarte todo el rato. ¿Y también? ¿Me dejas que te lleve a un sitio?
nos pilla de camino. Pero tienes que cerrar los ojos. ¿Por el camino? Y sin protestar. É isso, gente. Eu espero que a dica tenha sido útil. Enfim, se vocês quiserem que eu faça mais vídeos mostrando assim, sotaques ou até em música, ou que eu comente algumas expressões, coisas desse tipo de vídeos que eu mostro, me digam que eu farei com muito prazer. Espero que vocês tenham gostado de alguma forma desse vídeo. E se gostaram, cliquem em gostei e se inscrevam no meu canal para serem sempre ligados quando eu postar vídeos novos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!